Lucas de las redes sociales de HCH. Gracias una vez más por acompañarnos en HCH Edición Digital. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez. Iniciamos con las noticias para que usted se mantenga bien informado a través de nuestras redes sociales. Puede darnos seguir en Twitter como HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV, en Facebook con más de 2 millones de seguidores como HCH Televisión Digital, y de igual manera en YouTube para que pueda ver toda la programación del canal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Iniciamos con una noticia, y es que los accidentes viales siguen pues registrándose a nivel nacional, y el día de hoy desde muy temprano pues se registró uno en la carretera Olancho. En el lugar estuvo Nelson Sorto. Se trata de un bus donde se transportaban estudiantes, unos menores de edad, y pues se fueron a una pequeña abandonada. Afortunadamente no hubo personas con heridas de consideración y pues tampoco personas fallecidas. Aquí está Nelson Sorto con la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en la carretera que conduce al departamento de Olancho, en la colonia Alemania, a la altura de la colonia Alemania. Aquí un accidente de tránsito ha dejado 3 vehículos destruidos, incluyendo este taxi con registro 2478 con placa AAP7402. El busito escolar que trae niños, lógicamente, viene del sector de la salida de Olancho recogiendo niños, y ha impactado con este busito, con este taxi, y se ha precipitado en esta bajada y ha venido a caer acá, donde han quedado niños con lesiones leves, y ya fueron atendidos por los paramédicos del 911. Y este otro vehículo que ha sido dañado también, ya los técnicos de urgencias médicas del 911 les han asistido y ya están fuera de peligro. Ya pueden continuar, si es posible, en otra unidad de transporte, mandarlos para el centro escolar. Gracias a Dios, solo ha sido el susto, pero que esto no es por lo menos debido a la situación que se está ahí. Cuidado ahí, maestro. El busito se precipitó acá y vino a caer a este sector donde hay más vehículos estacionados, y dañó este otro vehículo que estaba acá en este sector. Pendiente más informes a través de Hable Cómo Hablar Televisión Digital. Gracias, Nelson, por información. Y desde la capital nos trasladamos hasta San Pedro Sula, donde pues de nuestra compañera Zuly Calix llegó a cubrir esta denuncia de parte de los pobladores de la colonia El Paraíso 1, 2 y 3, cerca de la Flor de Cubas en San Pedro Sula. ¿Y qué sucede en el lugar? Pues ahí existe una rampa de cemento, que de concreto, que se ha dañado en reiteradas ocasiones. Esto servía como una unión de una colonia hacia la otra, y se ha dañado debido a las constantes lluvias que se han registrado en la zona norte. Ahora los pobladores han tenido que optar por irse por otro lado, que en lugar pues de, en caso de que llueva, se veían totalmente incomunicados. Aquí está la información con Zuly Calix. Seguidores de las redes sociales, les mostramos a ustedes las pésimas condiciones en las que ha quedado el acceso para las personas que residen en las colonias Paraíso 1, 2 y 3, muy cercano a la Flor de Cuba, aquí en ese sector de la Felipe Zelaya, ingreso hacia la Rivera Hernández. Las lluvias pues lamentablemente destruyeron por completo la plancha, que pues ya había sido medio reparada. Ahí pueden ver ustedes la gran cantidad de basura que quedó sobre el puente, y lamentablemente pues ahora es necesario que las autoridades brinden una respuesta. Observen ustedes, ahora como ya los autobuses no pueden ingresar, pues a la gente le toca cruzar por en medio de donde, al haber una crecida nuevamente, tendrá que cruzar pues esta quebrada. Así que el llamado es a las autoridades a que puedan brindar una pronta respuesta a todos los ciudadanos de este sector. Gracias, Zuly, y estaremos en el lugar en caso de que las autoridades pues tomen cartas en el asunto y lleguen a ayudar a esta comunidad. También pues lamentamos lo que se ha registrado el día de hoy, y es la muerte violenta de dos dirigentes del Partido Nacional, dos personas que pues este día se levantaron normalmente a realizar sus jornadas diarias, sus labores diarias, y lastimosamente fueron acribillados por sicarios. ¿Qué sucedió en el lugar? Bueno, tenemos dos hechos, y es el primero en la colonia La Obrera de Comayagüela,
donde falleció Dagoberto Villalta. Él, muy querido por la comunidad, por sus vecinos, por su familia, obviamente deja tres hijos. Nuestra compañera Nirvana Velázquez llegó en el momento que recién minutos que había sucedido esto. Su familia se abalanzaba hacia su cuerpo, lamentando lo sucedido, y pues esta es la información que nos daba ella en ese momento. Gracias, amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. En ese momento se reporta el asesinato de Dagoberto Villalta, un líder nacionalista aspirante a diputado en la colonia Obrero. Esto a unas tres cuadras arriba de la entrada principal al cementerio general. Según versión de personas que se encontraban en el sector, hombres en motocicleta lo estarían esperando cuando salió de su vivienda y justo iba a subirse a su vehículo cuando pues lo interceptaron y le infirieron varios impactos de bala. Ha quedado sobre el piso al lado de la acera de su casa y varias personas, varios familiares ya han llegado hasta ese sector lamentando esta situación. Varias hipótesis son los que se giran alrededor de esta muerte. Sin embargo, personas que han conversado con nosotros en el lugar a través de las cámaras de HCH Televisión Digital nos han manifestado que es por pelea de poder, por pelea de aspiración a diputados. Eso es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana, esperando también que las autoridades revisen las cámaras que se encuentran en este sector, ya que se nos ha reportado que existen cámaras de vigilancia. Para las redes sociales, les informó Nirvana Velázquez. Gracias, Nirvana, por la información. También lamentamos pues este otro hecho violento que se registró en la colonia Villanueva, en el sector 4. Se trata de Marcial Martínez. Él es un señor de avanzada edad, quien pues falleció a manos de sicarios. Nuestro compañero Nelson Sorto estaba en el lugar para darnos más información de cómo se registró este lamentable hecho, que se registró a pocas horas del primero en la colonia Obrera. Y aquí está la información con Nelson Sorto. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el sector 3 de la Vía Nueva, aquí justo donde han asesinado a otro dirigente del Partido Nacional. Se trata del señor Marcial Martínez, de 72 años de edad, quien en su momento fue empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el Departamento del Comité Municipal de Emergencia, el Comité de Emergencia Municipal, el CODEM. Recién se había jubilado, según me comentan ya sus amigos, sus ex compañeros. Con el asesinato de don Marcial, pues ya son cuatro las personas que han muerto en los últimos meses. El primero, el año pasado, un dirigente de base también, don señor Obdulio, hace unos días en el sector de Comayagüela, hoy en la Obrera al señor Dagoberto, y hasta mediodía al señor Marcial aquí, que lo han asesinado en este sector de la capital de la República. Así es que vaya nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de estas familias que han sido enlutadas con la violencia en nuestro país. El cuerpo de Marcial quedó a un costado de la puerta del portón de este lugar donde lo asesinaron. Pendiente más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias, Nelson, por la información. A continuación les dejamos en su pantalla pues la imagen de los tres dirigentes nacionalistas que han sido ultimados en los últimos días en el Distrito Central, y se trata de Obdulio Licona. Fue el primero en ser ultimado en horas de la noche en su residencia en la colonia Villa Unión. También está pues el día de hoy dos dirigentes nacionalistas, uno de ellos Dagoberto Villalta en la colonia Obrera y Marcial Martínez en la Vía Nueva. Usted puede ver pues estos lamentables hechos que se han registrado. Desconocemos el motivo, el origen de estos ataques. Ha reaccionado muchas personas al respecto, muchos dirigentes, muchas figuras de la política han reaccionado ante estos asesinatos, que son pues lamentables, sin importar de qué partido político pertenecen, y esperemos que las autoridades investiguen sobre estos casos, que den con los responsables, si en caso se pudiera identificar quiénes fueron. De acuerdo a las versiones que están en el lugar, hay cámaras de seguridad en diversos lugares, pero está de parte de las autoridades hacer lo suyo para esclarecer estos lamentables hechos. También pues tenemos más información, y es que el día de ayer en horas de la tarde nos visitó una persona muy especial. Se trata de un muchacho desde Intibucá. Él vino con su bicicleta desde la comunidad de Las Delicias en Intibucá con el objetivo
motivo de visitar a la Virgen de Suyapa y para conocer a don Eduardo Maldonado. Esta historia pues cautivó a muchos porque el hecho de que él tenga esta devoción y esta fe por la Virgencita de Suyapa, que el día de ayer pues estaba cumpliendo 273 años de su hallazgo, y él vino desde su comunidad en bicicleta enfrentando pues muchas dificultades. Estuvo en el estudio del canal en HCH Vespertino y puede ver usted parte de lo que fue esta bonito visita que dio a HCH, muy sincero, muy humilde y pues expresando su devoción por la Virgencita. Dice que él soñó con venir porque la Virgencita se lo dijo en un sueño, que tenía que cumplir esta promesa de venirse en su bicicleta. Y como parte para agradecerle y para agradarle un poco, Eduardo Maldonado, propietario y director de HCH, pues decidió donarle y regalarle una bicicleta. Algo que definitivamente él no esperaba, él no venía con la intención de pedir nada, pero es algo que nació del corazón de Eduardo Maldonado. Y el día de hoy, ayer se quedó en un hotel también de la capital, también por parte de HCH, y el día de hoy se fue hasta su comunidad de nuevo con una bicicleta que pues regalo de HCH, y él muy contento y muy sincero. Esta nota usted la puede ver en nuestras redes sociales, en hch.tv la puede encontrar, para que conozca un poco más de la historia de Oscar, de tan solo 17 años, un joven ejemplar sin duda alguna, y esperemos pues más noticias de él más adelante. También tenemos una noticia internacional que ha cautivado las redes sociales, y esto se trata de una pues lamentable noticia. Como todos saben, el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, pero la lucha contra el cáncer de mama se conmemora en el mes de octubre. Este día es de manera general de todo tipo de cáncer, pulmón, próstata, que la actriz famosa de Hollywood hizo un lamentable anuncio sobre su condición médica. Les doy más información al respecto. Ella es Shannen Doherty, es una actriz de Hollywood y ha asegurado este día que su cáncer ha vuelto y que está petrificada. La estrella fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017. Se enteró de que su enfermedad había regresado agresivamente el año pasado, antes de la muerte del actor Luke Perry, con quien protagonizó Beverly Hills. Shannen Doherty, de 48 años de edad, reveló que tiene cáncer en etapa 4, 3 años después de entrar en remisión, luego de una brutal batalla contra el cáncer de mama. La entrevistada en el programa Good Morning America, la actriz de Hollywood, compartió con el público el duro momento personal que está viviendo. Mi cáncer ha vuelto y es por eso que estoy aquí. No creo que lo haya procesado. Es un trago muy amargo en todos los sentidos, dijo entre lágrimas la intérprete, y agregó: estoy petrificada, estoy bastante asustada. Cuando se enteró de la noticia, una de sus mayores preocupaciones, según ha dicho, fue contárselo a su madre y a su marido. La actriz siempre habló con mucha naturalidad sobre su enfermedad. El año pasado reflexionaba con un mensaje que compartió con sus seguidores sobre lo que supuso para ella su lucha. Comparto mi experiencia para ayudar a la comprensión y espero poder dar ánimos a aquellos que sufren esta enfermedad para que se mantengan positivos. Aseguró también: nuestra vida no termina cuando recibimos este diagnóstico, todavía tenemos tiempo por vivir. Pues ella se la ha visto muy deteriorada últimamente debido a su enfermedad, y fue pues ese día que confirmó que su cáncer ha avanzado a otros órganos principales. Lamentamos, la verdad, ella es una persona que ha luchado con esta enfermedad por muchos años, pero también es un ejemplo a seguir para todos los que atraviesan esta misma situación, y ella comparte en sus redes sociales todo su proceso, todos sus sufrimientos y sus tratamientos, para que cualquiera que ocupe pues ese apoyo, que más que todo es moral y sentimental, verdad, que atraviesan esta enfermedad, lo requieran. Esa información también está en nuestra página hch.tv para que usted la pueda ver. Y gracias una vez más por acompañarnos. Les dejo también a continuación un video muy especial de nuestra compañera Brenda Moncada. Ella se encuentra ya en sus últimos días de espera, ya va a conocer a su pequeña Elena, está a punto de ella de dar a luz a esta hermosa bebé que sin duda alguna vendrá a alegrar su hogar y a llenarlo de mucho más amor. Y pues aquí está un collage de todo lo que fue su baby shower. La nota completa está en hch.tv, y también les dejamos el video de Said Cruz de lo que fue HCH Matutino este martes 4 de febrero, y esperemos que mañana nos vuelvan a sintonizar. Gracias una vez más por estar en HCH Edición Digital. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez, y con la colaboración de Erika Aguilera, los vemos mañana.